Bien, nos encontramos en esta mañana con Laura y Viviana, que se hacen un ratito de su tiempo para hablar con nosotros, porque estamos en Las Posadas, aunque no parezca, y aunque estemos en Avenida Mitre. Bueno, cuéntenme, ¿dónde estamos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se trasladaron? ¿Es una sucursal? ¿Y cuánto hace que se instalaron aquí? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Después, como te contábamos, hace 10 años que nosotras funcionamos como residencia de adultos mayores y estábamos en Buenos Aires y Rivadavia. Y tuvimos la posibilidad de hacer un cambio, un renuevo. Ayer, justito ayer, nos mudamos a este lugar que es espacioso, tiene más patios, es luminoso, ventilado. Estamos muy contentos, además que estamos en la avenida también, que hay mucho movimiento, ellos pueden seguir mirando para afuera, salen a la vereda. ¿Cómo se están adaptando los abuelos? Porque también me imagino que eso debe ser, ¿no?, una cuestión que hay que también ayudarlos a que se adapten al lugar, porque como bien decían ustedes, 10 años no es poco. Bueno, sí, la verdad que ayer fue un momento muy, muy emocionante, algunos angustiados, otros, pero pienso que de lo mismo que como nos pasa a todos, ¿no? Cuando hacemos cambios, pero bien, contentos, están adaptándose al lugar, a las habitaciones. Ellos son personas que están muy acostumbrados a dormir de determinada manera, en tal habitación, con su ropa, con sus cosas. Entonces hoy estamos así un poco alborotados, pero buscándole el lugar a cada uno y la vuelta como para que empiece a funcionar con normalidad. Okay. Seguro va a ser así, obviamente será cuestión de tiempo y de adaptarse. Estamos entonces, cuéntenos dónde estamos, a qué altura de la avenida Mitre, y vemos eso, ¿no?, que es lindo, pintadito, espacioso, lo vemos bastante agradable. Sí, estamos en avenida Mitre 640, pegados al Banco Macro, es como la referencia. Y contentos también porque se está abriendo un poco esto de poder, la de las visitas, ¿no? Venimos de 2 años muy difíciles para nosotros, para los abuelos principalmente, que son, creo que han sido los más afectados en todo esto. Recién ahora están pudiendo recibir visitas, están pudiendo salir un poco, así que es como todo bueno lo que estamos viviendo. Y los cambios son buenos, porque estos cambios así son buenos. Sí, son buenos. Veníamos con mucha expectativa, a pesar del trabajo que nos llevó. Veníamos con mucha expectativa, ellos también nos veían a nosotras que íbamos, que veníamos y estábamos ahí. Así que bueno, estamos. Y es más, tienen tanto trabajo que todavía no está el cartel. No, ahí estamos ideando a ver cómo vamos a poner un cartel, pero bueno, es paso a paso, ¿no? Tenemos que empezar a adaptarnos a este nuevo lugar, todos. Nosotras cuando venimos para trabajar nos agarramos para el otro lado por ahí, pero bueno. Sí, es como dice Lau, es todo un cambio para ellos. Se tienen que adaptar hay que darles más tiempo, pero bien, están contentos, les gusta, están recorriendo los que pueden. ¿Cuántos son los adultos mayores que se encuentran aquí en esta residencia? En este momento 21. Okay. ¿Y hay lugar, por ejemplo, para que se agregue más gente? Sí, no tenemos muchos más lugares, tenemos 3 lugares más, o sea, tenemos capacidad para 23. Sí. Y con respecto a esto que decía, ¿no?, de las visitas, que es algo fundamental para ellos, ese contacto, ese vínculo, que no perder ese vínculo con sus familiares, con sus nietos, con sus hijos. Digo, ¿ahora se empezaron a retomar de forma normal o es más de a poco? Es de a poco, sí. Pueden tener visitas al aire libre, pueden hacer salidas pero de unas horas. Y todo con protocolo, barbijo, y todos esos cuidados que hay que tener, pero eso a nada, como veníamos estando, la verdad que es un montón y ellos lo están disfrutando muchísimo. Y la cuestión salud, ¿cómo se encuentran? Bien, bastante bien, gracias a Dios. Venimos, sí, después de tantas rachas, bien. Bien de salud, contentos, sí, la verdad que sí. Y más esto como que les da otro ánimo también a ellos, el poder salir. Tenemos una vereda bien grande, así que van a poder sentarse afuera con mesitas, bueno, con sus familiares, y eso está bueno. Eso también hace que su ánimo cambie, ¿no?, y se favorezca. Exacto.
Bueno, la verdad que chicas las felicito, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Sé que tienen mucho por hacer, así que bueno, nada, les deseamos lo mejor y que obviamente puedan tener un trabajo más normalizado con respecto a la pandemia para ustedes y para ellos, sobre todas las cosas. Por supuesto, bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar siempre.